granjeritos, bienvenidos a la granja de Shelly. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a darles alfalfa a todas mis aves. Miren, aquí tengo una carga de alfalfa. Y bueno, vamos a colocarles a los patos, a las gallinas. Y por acá tengo más. Miren. A los patos les encanta mucho, también a las gallinas, a los pavos. Entonces vamos a llevarnos un poco y vamos a colgarles para que puedan alimentarse, miren, comer esta alfalfa. Bueno, aquí están los patos. Miren, ya colgué la alfalfa y miren, los patos ya están alimentándose. Miren, les encanta mucho. Voy a traer agua porque tengo que ponerles en las tinas de acá, porque su estanque lo sequé, porque aquí se había hecho un agujero, como pueden ver aquí, miren, y está filtrando agua. Entonces tengo que ponerle aquí cemento para que el agua no filtre. Entonces es por esa razón que sequé su estanque el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hacer ese trabajo más tarde para sellar ese hueco y poder llenar nuevamente el estanque. Mientras tanto, los patos ya están alimentándose, como pueden ver, con la alfalfa, y vamos a traer agua para colocarlos en las tinas. Vamos. Bueno, primero voy a dar de comer a los cuyes y también a las gallinas, y luego vamos a llenar el agua y luego vamos a llenar agua a los patos en las tinas que tienen hasta que su estanque esté lleno. Bueno, antes de traer agua vamos a dar de alimentar a los cuyes y a las gallinas. Y luego vamos a poner agua en todos los recipientes. Miren mi canelita. Aquí vive libre, muy feliz. Come el pasto que ella quiere, miren, ahí está. Vamos a llevar esto para los cuyes. Miren, ahí también está comiendo alfalfa mi canelita. Ella es bien dócil. Miren, bueno, ahora vamos a darles de alimentar a los cuyes que tengo acá, miren, aquí tenemos a todos los cuyes. Vamos a poner igualmente su alfalfa ahí y listo. Miren, miren, les cuento que tenemos ya nuevos cuyes bebés. Miren, acá está uno, acá está otro, miren. Bueno, vamos a continuar y vamos a alimentar a las gallinas. También les voy a traer un poco de afrecho, a ellos les encanta también a los cuyes. Ahí tienen su comedero. Miren, bueno, vamos a traer más alfalfa para las gallinas. Miren esta hermosura. Y bueno, aquí está mi Harley. Landy no está aquí porque ella se fue con mi mami a las vacas. Entonces ella se quedó conmigo el día a acompañar. Ella le encanta irse en el carro a Landy. Y entonces ya se fue. Miren, ella está con las vacas del día de hoy. Pero ya mismo regresa con mi mami. Se fue acompañándole a mi mami. Bueno, hoy me quedé solo con Harley. Vamos. Vamos a seguir alimentando a todas las gallinas. Alfalfa para los conejos, los cuyes que están en el corral de las gallinas, y también un poco de alimento. Miren. Miren, acá tenemos otro de los conejitos que ya salió. Miren, aquí los conejos viven libres, como les digo, salen cuando quieren acá al portero. Y bueno, no se me pierden porque aquí están seguros, ¿no?
Entonces salían por una parte de atrás, por el gallinero. Ahí sí era, corrían peligro de que se me vayan a perder. Pero ya cerré todos los huecos que tenían. Entonces ya no se escapan por ahí, si no salen acá. Solo acá, miren. Miren, aquí están las gallinas. Allá tenemos un conejo, miren. Bueno, vamos a colgar igual la alfalfa aquí para que puedan alimentarse todos. Y aquí tenemos a los conejos alimentándose, miren, otros deben estar en sus madrigueras, se escapó ese, miren. Ahí está, los conejitos, miren. Las gallinas, los pollitos, los pavos, y les cuento que esta pava, miren, esta negra, ya está cleca y ya empezó a incubar huevitos, miren. No le puse huevos de pavo porque aquí siempre se mueren, nacen pero se mueren ya cuando están grandecitos. Creo que es por mucho frío, no sé, pero no he tenido suerte en la crianza de los pavos. Es raro que se críe uno de los pavitos, entonces solo le coloqué un huevito, miren, de pavo. Ese le puse unos días antes y luego coloqué 10 huevos de gallina, miren, está incubando. 10 huevos de gallina y uno de pavo. Miren, como les digo, el huevo de pavo que está aquí, le puse unos días antes para que presionen igual. Como saben, la gallina demora en incubar los huevos 21 días y las pavas 28 días. Entonces, este huevito le puse 7 días antes para luego colocarles estos huevos de gallina. Miren. Ahora salió a alimentarse, miren, por eso es que les pude mostrar el nido, miren. Esperemos que ya muy pronto tengamos de estos pollitos y ojalá también nazca un pavito, miren. Miren, aquí tenemos, regresa a su nido, miren, ahí está. Esta pavita. Esperemos que saquen, crucen todos los huevos. Y bueno, está incubando 10 huevos de gallina y uno de pavo. Las veces anteriores que esta se ha puesto cleca, le he dejado con sus propios huevos. Sí ha sacado, sí es buena, una buena madre. Pero lamentablemente los pavitos, que cuando ya están grandecitos, de una manera extraña se mueren, entonces, de un día al otro. Entonces, como digo, no, creo que es por lo que aquí es mucho frío y por esa razón es que se mueren los pavitos. Les he puesto su vacuna y así se mueren. Miren. Bueno, por esta razón es que le puse los huevos de gallina. Miren, acá tenemos uno de los pavos. Miren estos conejitos alimentándose con su alfalfa. Acá tenemos otro y acá otros, miren. Y por acá Harley, que ya veo que se va acostumbrando a verles a los conejos, porque al principio, bueno, todavía sí les sigue. Tengo que estarles pendiente. A las gallinas sí no les hace nada. Con eso sí ya estoy tranquila, porque a las gallinas sí no les sigue. Pero cuando veo un conejo y está sola, sí les empieza a perseguir. Miren, por ejemplo, el día de hoy estoy aquí y está tranquilita, pero cuando ella está solita, sí, sí les hace corretear a los conejos. Entonces tengo que acostumbrarle, quiero que se acostumbre a verles a los conejos y no les haga daño. Miren, ahí está. Miren esta hermosura. Voy a colgar la alfalfa todavía. Esta de aquí voy a colgar acá, que tengo acá una soga para ponerle acá. Entonces vamos a hacer esto. Y luego vamos a darle su alimento, que les traje ya el maíz a todas las gallinas. Miren, ahí está uno de los conejitos y acá los otros, miren. Bueno, vamos a colocarles el alimento. Ya limpié su comedero. Entonces vamos a colocarles acá, miren. Les voy a poner también en el piso porque ya limpié. Entonces, para que puedan alimentarse todas las gallinitas. Miren, ahí está. Miren, bueno, ya tienen su maíz, su alfalfa. Esta vamos a recogerla y colgarla. Ya colgué acá también, miren. Y aquí puse un poco de maíz en el piso para que puedan alimentarse todas, porque si no se amontonan y no comen todas. Miren.
Miren, como siempre tenemos ahí a Harley comiendo el maíz también de las gallinas. También le gusta a Landy, pero Landy se fue a las vacas, como les digo, el día de hoy, acompañándole a mi mami y no está aquí. Miren, ahí tenemos a los pollitos más pequeños. Voy a llevar un poco de alfalfa también, es para los cuyes que tengo acá al fondo. Entonces vamos a llevarlos. Miren, los conejos como que ya se están acostumbrando a verme, ya no se espantan mucho. Entonces, porque apenas entraba es que se huían de mí, pero ya como que ya me van teniendo confianza. Miren, bueno, vamos a darles a los cuyes y ahí sí ya termino de alimentar a todos los animalitos. Entonces, me faltaban los cuyes. Aquí tenemos los machos. Y vamos a ponerles alfalfa también para que puedan alimentarse, mire. Ahí están. Bueno, y por último, vamos a poner agua en sus comederos. Listo. Bueno, vamos a llenar agua aquí. Y también acá, pero bueno, acá sí tienen agua, vamos a ponerle un poco más. No, vamos a cambiar de agua, está sucia. Vamos a botar esta y colocarle agua fresca. Mira. Bueno, vamos por un poco más. Bueno, hemos terminado de alimentar a todos los animalitos de la granja. Miren, a los conejos, a los cuyes, a las gallinas y a los patos. También les hemos puesto ya agua, la alfalfa, su maíz. Y bueno, como ven, ahí están todas alimentándose. Bueno, espero que les haya gustado este video. Se suscriban, le den like y nos vemos en un próximo video.